social es algo que no solemos darnos cuenta de que existe, pero si nos retrotraemos a momentos anteriores al mundo de las redes, al mundo de Internet, todo el mundo es consciente de cómo, sobre todo si vivimos en una aldea, no en una ciudad, de que las relaciones son más impersonales, pero cuando hay profesores que tenemos la oportunidad de pasar parte de nuestra vida en un núcleo poblacional más pequeño, sabéis perfectamente que era poner un pie en la rúa, o mesmo si no ponías esos visillos, te estaban controlando para que te acomodaras. Entón isto, outra vez, vemos que no mundo das redes isto se amplifica. E digamos que, igual que empezamos coa pornografía e cos modelos de xénero, nas redes o que amplifica tamén é ese modelo masculino-femenino, outra vez. É dicir, as redes o que fan é, non cambian en ese sentido as relacións, non cambian o esencial das relacións. Non as cambian tampouco nos modelos de ligar, a través das páxinas de ligar. Si cambian algúns aspectos, máis, digamos, moi visibles. Como que, pues, como di alguna, pues, ahora, para ligar, os homes, enseguida te mandan a foto dos seus xenitales, sin que ya vidas, non? Pero isto non cambia o modelo, non esencial. Sí, pues, non cambia o esencial o modelo. Ok, e vemos, por exemplo, a través das redes sociales e deste mundo da internet, aspectos no que vemos outra vez trasladado a ese mundo que era o mundo chamado real, todo real, o virtual tamén é real, pero digamos offline, online, vemoslo trasladado. Os estereotipos, os presuicios, por exemplo, nos xogos, os xogos estos de xogar virtualmente, ¿no? que tanto practica xente mota. Bueno, pues as rapazas teñen que poñerse un nome, un nick, que el chaman, de tío, ¿no? Porque es más mental. Porque si no, son inmediatamente chamadas chupamandos y no sabes xogar. Es decir, igual que no fútbol, cuando las niñas querían meterse a xogar fútbol no patio, na vida chaval real, pues igual, ¿no? Hay que se podían ser boísimas que de igual iban a ser expulsadas, excluidas. Ese tipo de dinámicas ocurren igual. Lo que están amplificadas.